días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Estamos en Travesías Mágicas, en la zona mágica de Travesías Mágicas, transmitiendo desde Ciber TV en conjunto con el Búcaro Mágico de Cristal. Las cartas del Nabab. ¿No están las cartas del Nabab? ¡Ay, muy pronto estarán aquí! También está el libro de las páginas en blanco, el libro de travesías mágicas y nuestros compañeritos que ya conocemos, Cleto, Simbo Pogón, Ana la Catarina y bueno, falta Cachito, porque Cachito anda investigando quién de ustedes se está portando mal o bien el día de hoy. Yo espero que muy bien. Fíjense bien, amiguitos, hoy tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a tener una invitada, pero ahorita les voy a platicar quién es y por qué está aquí. Antes que eso, quisiera felicitar a varios de nuestros amiguitos que por ahí cumplen años, como Elí Adrián, Álvaro, Ángel, Isa y me está faltando alguien. Ah, sí, César. Ellos cumplen años. Muchísimas felicidades, que se la pasen muy padre en compañía de sus papis el día de su cumpleaños. Y fíjense bien, amiguitos, hablando de eso, si tú cumples años y quieres una fiesta, ¿cómo quieres tu fiesta? Ya les había yo dicho que hay niños que son muy berrinchudos. ¿Tú eres berrinchudo? ¿O eres tranquilo? ¿Lo que diga papi, mami? ¿Sí? Y si estás aburrido en tu casa, ¿qué haces para salir del aburrimiento? Hay veces que nos sentimos todos frustrados, enojados y no sabemos por qué. Precisamente al ratito va a venir una invitada que nos va a hablar de eso. Pero antes de que llegue ella, bueno, ponte a pensar, bueno, yo siempre estoy enojado o estoy contento. Y si me enojo, ¿por qué me enojo? Y si me aburro, ¿por qué me aburro? ¿Qué puedo hacer para salir de este aburrimiento? Fíjense bien, según el libro de las páginas en blanco, había una brujita que era muy buena, pero tenía un pequeño defecto. Se enojaba mucho, 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 mucho cuando algo no le salía bien. Y entonces no sabía qué hacer para quitarse ese enojo. ¿Qué creen que pasó? Un día ella dijo, bueno, cuando esté enojada o aburrida, porque ella se dio cuenta de que cuando se enojaba era porque estaba aburrida, no sabía qué hacer y pues se la pasaba en ese aburrimiento enojada. Ella lo que hizo, dijo, bueno, pues si me gusta bailar y me gusta estar con amiguitos, voy a organizar una fiesta. Y entonces ella decía, ¿y a quién voy a invitar a esta fiesta, amiguitos? Fue una fiesta muy divertida. Ahorita, desgraciadamente, no podemos hacer fiesta por lo del COVID con mucha gente. Pero bueno, en ese lugar donde ella estaba, pues no estaba el COVID. Ella sí podía hacer fiestas. Y yo sé que ustedes, al menos cuando toda esta pandemia se vaya de nosotros, vamos a poder retomar esto. Y si no, pues van las caravanas y nos dan una felicitación. Ella dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos los monstruos del reino. Y como ella era media miedosilla, a pesar de ser brujita, dijo, los invito. No los invito, y tenía dos opciones, seguir aburrida y enojada o invitar a los monstruos a su fiesta. ¿Y qué creen que pasó? Invitó a los monstruos a su fiesta. Vamos a escuchar esta canción. Estaba una brujita bien aburridita. Y a su casita con una escobita y platicando con la araña decidió hacer una fiesta y a sus amigos llamó. ¿Pío? ¿Se encuentra la araña? ¡Hola, Drácula! ¡Ácala, ácala, Frankie! ¿Puedo venir a mi fiesta? Llegó la noche y fueron llegando Drácula, Frankenstein y la calaca, la momia, el ogro malvado y uno que otro colado. Por un momento se acabó el aburrimiento.
Mientras Drácula el pastel mordía, la bruja y Frankenstein se divertían. La venda de la momia se desenvolvía. Estuvieron todos muchas horas, mientras el ogro se comía las moscas, y a Franky de la impresión se le aflojaron las tuercas. ¡Ay, Franky! ¡Se le aflojaron las tuercas! Y bueno, amiguitos, entonces esa brujita se desaburrió y ya no estuvo tan enojada, ni tan aburrida, ni nada de eso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué hacen para desaburrirse, para no enojarse, para estar alegres? ¿Haces algo? Si no lo haces, ahorita nos van a hablar de eso. Y fíjense bien, continuando con esto de las fiestas y que si cumples años, y bueno, eventualmente ya dijimos, va a volver a haber fiestas en algún momento, y yo les quería preguntar, y si tu papá te dice, la fiesta va a ser así, y nada más me alcanza para esto, ¿tú qué haces? ¿Exiges que sea algo muy caro, que todo se haga realidad, o le dices, papi, mami, gracias, y agradeces? Porque fíjense bien, el hecho de tener una mamá y un papá, hay que estar muy agradecidos porque ellos nos cuidan, nos quieren mucho y se preocupan y ellos tratan de darnos lo mejor. Pero a veces no pueden lograr todos nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque hay algunos caprichos que pues no van de acuerdo y papi y mami pues nos dicen que no. Y nosotros debemos de entender que es por una razón y esa razón pues es la que tienen ellos. Ellos saben más que nosotros, debemos de respetarlos, ¿sí? Y conformarnos con lo que ellos nos digan. ¿Por qué? Porque ellos saben qué es lo mejor para nosotros. En base a eso, amiguitos, y precisamente porque sabemos que nuestros papis a veces andan acelerados, papi, mami, si andas acelerada y andas de mal humor, ay, por favor, no le grites a tu niño. Trata de controlarte y tener pues un poquito de paciencia, de la cual ahorita vamos a hablar. Pero antes de eso, y para darle un valor a nuestro papi y a nuestra mami, que tanto queremos, vamos a dedicarles esta canción de mamá y papá. Y hablando de papi y mami,
y de todo lo que sentimos cuando estamos en la casa y en la escuela, ahora sí llegó la hora de la magia. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Ángela Elizondo y ella es psicóloga. ¡Bravo, Ángela! ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Sandy? Muy bien, gracias a Dios. Así como ahora ese nuevo saludo. Ah, sí, sí. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos mucho. Y bueno, Ángela, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias. Ella es Ángela Elizondo, es psicóloga y nos va a platicar un poquito de las emociones, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hola, amiguitos. Tenemos muchas preguntas y de hecho yo las anoté aquí porque no me las voy a aprender, amiguitos, de memoria. Son muchísimas, muchísimas preguntas las que yo tengo para poder aclarar todo lo que siente mi corazón. Entonces, la primer pregunta que yo le tengo a ella es, ¿qué son las emociones? Bueno, amiguitos, las emociones son estados afectivos, reacciones psicológicas mediante un entorno, una persona, un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, si se me presenta un perro, ¿qué emoción voy a presentar yo ahí? Pues el miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un estado de alerta. Entonces, esas son las emociones y conducen pensamientos de miedo, por ejemplo, en este caso del ejemplo del perro, y sensaciones fisiológicas. Podemos presentar temblores, palpitaciones en el corazón por ese tipo de pensamiento. De hecho, aquí les traigo un dibujito del cerebro. Pues todos tenemos un cerebrito. Y aquí viene siendo lo que es la amígdala. La amígdala es el núcleo central que se encarga de regular las emociones. Y aquí este organito es donde ahí de que si sentimos felicidad, si sentimos tristeza, si sentimos miedo, si sentimos enojo, esta es la que regula todo esto. Oye, Ángela, y yo te tengo una duda. Sí, sí. Pues hay niños que van a sentir miedo, y sí es cierto, porque ves el perrito y nunca has estado en contacto con un perro, luego lo ves grandote y sientes mucho miedo. Uh-huh. Pero hay veces también que si tu mamá te regala un perrito o algo chiquito y es la primera vez que lo ves, a lo mejor no sientes ese miedo, sientes una emoción de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Sentir un miedo o algunos niños una alegría? Bueno, porque también ahí depende mucho de la percepción. Por ejemplo, si te lo está dando tu mamá, pues sabes que con tu mamá tienes seguridad, tienes protección. Y si es un perrito chiquito que tú ves, ay, mira, vulnerable, tierno, pues te da esa emoción, ¿no? De sorpresa, de alegría. En cambio, si te encuentras un perro que te gruñe en la calle, pues ahí te da una emoción de miedo, ¿verdad? De miedo. Esa es la diferencia. Sí. ¡Ay, amiguitos! El cómo nosotros también lo percibimos. Ok. Sí. Y bueno, ahorita habló Ángela, amiguitos, del miedo y de la alegría. O sea, ajá, porque te emocionas por el perrito que te trajo tu mamá y también te da miedo ver un perro grandote que te peló los dientes o que te está ladrando, ¿verdad? También. Pero además del miedo y la alegría, ¿qué otras emociones podemos experimentar? Además del miedo y la alegría, también podemos experimentar la tristeza, el enojo, la ira, la sorpresa, el asco. ¿El asco? El asco, sí. El asco, por ejemplo, no sé si te da tu mamá una comida que no te gusta. No sé, en este caso, pues, normalmente vienen siendo las verduras. Puedes presentar, pues, ese asco, ¿verdad? Que, ay. ¿Y cómo le podemos hacer para no tenerlo, Ángela? Híjoles, pues es que ahí hay que trabajar en el pensamiento, ¿verdad? Pensar de decir, ay, mira, por ejemplo, si mi mamá me da una verdura que no me gusta, bueno, que ni siquiera sabes que te gusta simplemente porque es una verdura, pues tú ahí debes de pensar, bueno, pero es una verdura que me va a hacer bien a mi organismo, que va a curar mi estómago, que voy a tener mejor salud. Entonces ahí ya va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Yo ya no lo voy a ver como un asco, ya lo voy a ver así como de que, ay, mira, es un bien para mi salud, para mi vida y para tener un mejor bienestar. Ah, o sea que sí se puede manipular el pensamiento. Sí. O sea, nosotros lo podemos controlar como una actitud de decir, sí quiero la comida, no me va a dar asco porque es muy buena, sí, o sea, sí lo puedo hacer. Exactamente. De hecho, esa emoción de asco, o sea, uno tiene esas reacciones fisiológicas porque uno está pensando eso, uno está pensando que sabe feo, que está mal,
Pero si tú piensas que sabe rico y que te va a hacer bien, ya no te va a dar ese asco. Esa emoción va a desaparecer. Qué bueno, sí. Entonces que nos dices eso, amiguitos, porque yo a veces he hecho eso. Cuando era chiquita yo decía, no quiero, y no quería comer eso. Y yo estaba berrinchuda de que no, si tú estás en esa situación, pues vamos a hacerle caso a Ángela. Vamos a tratar de ver, a ver, ¿qué te está dando mami? Mami, papi quieren lo mejor para ti, ya no me va a dar asco, va a saber rico. Y porque también, Ángela, tienes razón lo que dices, que a veces ni lo has probado, y ya dices que tienes asco, pero si ni siquiera lo has probado, ¿cómo te va a dar asco, amiguitos? ¿Verdad? Exacto. Bueno, y sí. Algo que me sorprendió mucho es que dijiste ira. ¿Cómo se traduce ira en otra palabra? Ira viene siendo el enojo. Un enojo. Igual, un enojo es una emoción que dura por 90 segundos. Esta se produce cuando estamos en una situación desagradable, una situación que no nos gusta o una situación que nos frustra. Normalmente dura 90 segundos, pero si nosotros la empezamos a alimentar, a estar pensando, a indagar, de que, ay, es que esto y lo otro, se va a prolongar más tiempo, de hecho, hasta todo un día completo. Todo está de que nosotros queramos cambiar nuestro pensamiento y desconectarnos. ¿Cómo podemos desconectarnos? Pues hacer una actividad productiva, hacer deporte, bailar, cocinar, jugar a una manualidad, algo que nos haga feliz para que ese enojo, esa emoción se vaya. O sea que las emociones, así como fue la alegría, el miedo y ahora el enojo, sí lo podemos manejar, amiguitos. O sea, eso de que estás enojado todo el día en tu casa, con tu papá porque te regañó en la mañana, ay, sí se puede cambiar, sí, ¿verdad? Es porque quieres, también puedes ser feliz. ¿En serio? Sí. Híjole, pues, ¿qué más queremos para ser felices que cambiar esa actitud de que estamos todos enojados? Porque hay niños, bueno, y yo también cuando era chiquita, que si tu mamá te regañaba todo el día y al día siguiente querías seguir estando enojada con tu mamá porque te había regañado. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad de cambiar y ya no estar enojados. Exacto. Y ahora hacer otra cosa. Sí. Y aparte de ese, pues, ¿cómo se dice? Ejercicio de irnos precisamente a hacer manualidades, a jugar, a hacer ejercicio. ¿Hay alguna respiración o algo que puedas hacer en el momento que te dé el enojo bien fuerte? Porque en ese momento ya te estás así como que ¡ah! En esos 90 segundos puedes hacer algo o nada. Sí, puedes respirar, puedes hacer un ejercicio de relajación, de respirar profundamente unos 10 segundos y exhalar. Y exhalar para que se vaya calmando esa emoción y no gancharnos con esa situación, ¿verdad? Y de que después se pueda salir de control. Entonces, siempre hay que guardar la calma. Siempre es mejor guardar la calma, pensar inteligentemente cómo podemos resolver esa situación, y en este caso también cambiarlo por una actividad, ¿verdad? Por ejemplo, si te regaña tu mamá, pues bueno, ¿verdad? Es tu mamá y siempre va a ser tu mamá. Entonces ahí, pues vete a jugar, dibuja, pon una canción para que ese enojo se vaya. Ok, sí. Y fíjense, amiguitos, dentro de este enojo es muy importante, porque muchos lo hemos sentido y nos quedamos estancados en ese enojo. Y eso genera peleas con otras personas, ¿verdad que sí? Exactamente. O sea, ya te enojaste con tu mamá, pero te vas a quedar todo enojado todo el día y todo el que se te acerque te vas a pelear, te va a caer mal, a lo mejor vas a traer algo contra esa persona y ni siquiera tiene que ver, Ángela, ¿verdad que sí? Sí, no tiene que ver, pero como traes la emoción del enojo, ¡ay, me desquito con esa persona! Así es. Y eso no es correcto. Por eso es muy saludable y muy sano que busques actividades que te hagan sentir feliz para que ahora esa emoción del enojo que está ahí, ahora venga la emoción de la felicidad y de la tranquilidad. Ay, qué bueno. Y la tranquilidad es muy importante, amiguitos. Fíjense, hablando de este enojo, yo les voy a contar la historia de dos brujas, Ángela, y quiero que la escuches conmigo. Sí. Porque estas dos brujas persiguieron a una niña, bueno, a Celeste, y solo porque estaban enojadas con ella, pero porque estaban enojadas con todo lo que les había pasado en el día, se les había derramado la leche, se les había caído el búcaro mágico, y se enojaron tanto, y les duró más de 90 minutos, Ángela, que empezaron a perseguir a la hada para hacerle daño. Vamos a escuchar esta canción que se llama Dos Brujas. Dos brujas
brujas me perseguían, dos brujas querían mi vida tomar. Entre las dos trampas me ponían, entre las dos me hacían llorar. Querían robar mis sueños, matar mis ilusiones, vaciar todo mi cuerpo, llenarlo de temores. Pero no saben que soy libre y no tengo miedo, soy fuerte y las venceré. Mi magia viene de adentro, nada ni nadie me hará ceder. Ashikur Alija, el mal se derretirá. Ashikur Alija, lastimarme ya no podrá. Con su malvado poder, y aunque casi lo lograron, nada me pudo vencer. Querían robar mis sueños, matar mis ilusiones, vaciar todo mi cuerpo, llenarlo de temores. Pero no saben que la magia que yo poseo es más fuerte que el rencor, más grande que mil hechiceros, su luz brilla como el sol. Ashikur Alija, el mal se derretirá. Ashikur Alija, lastimarme ya no podrá. Escoba, mi alma se quieren llevar. No importa cuántas maniobras, nunca lo lograrán. Ashikur Alija, el bien siempre triunfará. Híjole, amiguitos, pues ya ven, estas dos brujitas que andaban bien enojadas, Ángela, ¿cómo ves? Persiguiéndose unas a otras, peleando y todo, ¿por qué? Porque algo les salió mal en el día, porque no supieron controlar ese enojo y se agarraron, pues a alguien que era inocente completamente. No. Pero fíjense bien, amiguitos, hay algo que en esta canción me llama mucho la atención, que dice que la magia viene de adentro. Entonces, tú tienes una magia, o sea, tenemos como una magia, porque el sentimiento es como una magia, así como tú dices, sientes y te brota, ¿verdad? Entonces, ahí también la felicidad es muy importante, como dice Ángela, hay que hacer algo para sentir esa felicidad. Y ya lo mencionaste, cómo podemos ser felices. Podemos ser felices, pues, haciendo cosas que nos gustan, ¿verdad que sí? Bueno, y tengo otra duda. Todos los niños, todos, ¿pueden ser felices? Claro, pueden ser felices desde el momento que dicen, yo quiero ser feliz, desde ahí ya estás tomando una decisión para el camino de la felicidad. Ay, amiguitos, ya ven, hay que hacerle caso a Ángela, vamos a ser felices. Bueno, y por ejemplo, hay otra de las cosas, ya hablamos del enojo, del miedo, ajá, de la alegría y de la felicidad, ajá, la tristeza, Ángela. ¿Qué es la tristeza y por qué se siente un niño triste? ¿Sí se puede sentir tristeza? Sí, también se puede sentir tristeza. La tristeza también es un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque a veces también no hacemos cosas que nos llenen, que nos hagan felices. Entonces también por eso podemos experimentar la tristeza, ¿verdad? Digo, también hay otro tipo de tristeza que a lo mejor es porque alguien se fue, ¿verdad? Pero también eso lo podemos regular cambiando nuestra forma de pensar. Pensar positivamente en las cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar. Pero, por ejemplo, si la tristeza es un estado de ánimo, también podemos hacer cosas, o sea, que nos hagan sentir felices. Por ejemplo, una nieve, ver una película, leer un cuento que te guste, y la tristeza se va a ir. ¿Por qué? Porque ahora estoy teniendo emociones y sentimientos de felicidad. Es muy difícil manejar la tristeza, ¿verdad, Ángela? Yo creo que es el más difícil sentimiento, ¿o no? Sí es difícil, pero yo siento que es como toda emoción. Aquí lo importante es que tú decidas, que tú quieras salir de esa situación, de ese estado. Yo ahorita puedo estar triste, si yo quiero, pero también puedo estar feliz si así lo elijo.
Puedo, por ejemplo, si yo quiero ser feliz, puedo ir con mi mejor amiga o con la amiga que nos llevamos bien, rodearme de gente positiva, gente alegre, porque también la felicidad es como un virus. Si tú te juntas con personas que son alegres, que son felices, te contagian. Entonces, ese contagio sí lo quiero, ese sí. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces sí podemos salir de la tristeza, pero tenemos que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí me siento triste, pero quiero ser feliz. Y fíjate que en el libro de las páginas en blanco hay un cuento que si tú lo abres y empezamos a ver lo que dice aquí, amiguitos, hay un cuento precisamente de un caracolito. Ah, bueno, pero antes, ahorita dijo Ángela algo muy interesante, que para que se nos quite la tristeza hay que bailar, hay que ir por una nieve, hay que movernos. Y yo sé que hay amiguitos que están tristes porque no han salido, porque hay un virus afuera que no es el virus de la alegría, ¿verdad? Obviamente es otro tipo de virus y que no podemos salir, que tenemos que cuidarnos mucho y si salimos, salir con mucha precaución. Y eso a veces genera tristeza y desesperación. Entonces, para eso quiero que nuestros amiguitos se levanten y bailen esta canción que se llama Hola Celeste, para que olvidemos esa tristeza. Hola, ¿qué tal? Tengo una misión, hacerte reír, cantarte una canción, soñar, jugar, brindarte mi amistad. Hola, ¿qué tal? Te vengo a mostrar lo bello que la vida te da y así sabrás que no hay por qué llorar. Y tus brazos, deja atrás el llanto, mueve tus rodillas, tira las envidias, que nada bueno te traerá. Saca del cuerpo ese mal humor, sé más alegre, borra tu dolor, sufrir ya no, todo eso se acabó. La negatividad, no te concentres en lo material, da más amor, olvida ya el rencor. Empuja tus codos, fuera malos modos, mueve la cabeza, deshaz la tristeza, arruga tu nariz, quiero verte feliz, qué buena vibra traerá. Sacude las caderas, adiós a las penas, levanta así tus brazos, deja atrás el llanto, mueve tus rodillas, tira las envidias, que nada bueno te traerá. Empuja tus codos, fuera malos modos, mueve la cabeza, deshaz la tristeza, arruga tu nariz, quiero verte feliz, qué buena vibra te traerá. Amiguitos, ya casi vamos a llegar al final del programa, pero antes que lleguemos al final del programa, te quiero contar una historia, el del caracolito feliz. Ahorita, antes de cantar esta canción que nos alegró a todos aquellos amiguitos que se sientan tristes, hay que ponerse alegres, hay que cambiar de pensamiento, como dijo Ángela, y les voy a contar la historia de un caracolito. Este caracolito, fíjense que él estaba muy solito, tenía todo un universo para él, pero estaba solito. Y a pesar de todo, de que estaba solito, él trataba de encontrar un lugar donde pudiera ser feliz. A pesar de que para encontrarlo tenía que arrastrarse, porque acuérdense cómo van los caracolitos, se van arrastrando por la tierra,
a pesar de que traía una conchita que le pesaba mucho en la espalda, él nunca dejó de sonreír porque siempre tuvo la esperanza de que iba a llegar a ese universo que él quería, donde iba a encontrar toda esa felicidad. Iba arrastrándose, de repente se topaba con una piedra, se atoraba, se caía de lado y él se volvía a levantar. De repente iba y estaba bien caliente el piso, se ponía en una sombrita para que se pasara el sol y él volvía a arrastrarse hasta llegar a su objetivo. Eso sí es un ejemplo de que a pesar de todas las adversidades, ese caracolito era muy feliz. Vamos a escuchar el caracolito feliz. Despacito, disfruta poco a poco el calor del solecito. Con su pancita pecha se desliza por la arena, mientras su concha brilla con la luz. El nuevo día y allí va el caracol disfrutando del camino y se pierde entre la maleza y si acaso se tropieza se levanta y allí va caracol disfrutando de la vida y no le hace falta nada, pues tiene miles de esperanzas que lo animan y aunque lleva cargando su conchita y aunque pesa y le duele su espaldita, él es muy feliz. Y de pronto se asusta y se esconde apresuroso, pues teme que lo vean y le quiten aquel gozo. Se queda quietecito y abre sus ojitos, se asoma sigiloso para verte cauteloso. Y allí va el caracol disfrutando de la vida y no le hace falta nada, pues tiene miles de esperanzas que lo animan y aunque lleva cargando su conchita que pesa y le duele su espaldita, él es muy feliz. Amiguitos, bravo, ¿verdad? Qué bonito que el caracolito sí. Siempre fue feliz a pesar de todas las adversidades, amiguitos. Y bueno, sí. ¿Qué crees, Ángela? Ya casi llegamos al final, ya nos vamos a despedir con una canción. Fíjense, ¿qué consejo le puedes dar a nuestros amiguitos para ser feliz toda la semana? Toda la semana. Que no haya un día que hagan un berrinche, un día que se sientan enojados, tristes o corajudos.
Principalmente que cuando se levanten agradezcan por un día más de vida, que agradezcan todo lo que tienen, la salud, sus papás, su hogar, todo eso, y hagan cosas que les hagan sentir felices. Y también si pueden, ayuden a los demás, ¿verdad? Sí, también eso nos da satisfacción, ayudar, por ejemplo, a mamá o a papá a levantar el plato, con la ropa, hacer cosas que nos produzcan satisfacción. Y también otro tip, si ustedes llegan a sentir tristeza, también es bueno expresar la emoción llorando, porque también el llorar libera y hace que venga la paz, la tranquilidad y otra vez ese bienestar emocional. Entonces, niños, valoren su vida, hagan cosas que les hagan felices, cómanse esa nieve, báñense, aperfúmense, jueguen ese juego que les encanta, vean ese programa favorito de Sandy Celeste y también lean ese cuento que les gusta mucho. Ay, gracias, Ángela, te agradecemos muchísimo, amiguitos. Y fíjense, para acabar con este programa y con esta lección de vida, porque pues de las emociones y de los sentimientos, vamos a escuchar esta última canción, amiguitos, que se llama Otra Soy Yo. ¿Por qué? Porque vamos a ser otros esta semana. Nos vamos a olvidar de los berrinches. Vamos a tratar de ser otros y de procurar tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a escucharla. Otra soy yo, mi cuerpo cambió. Puedo volar, alas yo tengo y nada será igual. La misma no soy, me siento feliz. Y aquella niña que tanto lloraba dejó de sufrir. Pues quiero sonreír y compartir esta alegría que empiezo a sentir. Bien, no volveré a lamentarme por cosas que a veces no puedo entender. Y desde hoy prometeré que aunque el camino parezca difícil, yo lo intentaré. Pues quiero adiós, amiguitos. Adiós, bye bye. Mañana será otro día. Adiós, bye bye. Nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, bye bye, qué tierna despedida. Adiós, bye bye, un besito te daré. Y tú irás corriendo a hacer la tarea y yo iré a ayudarle a mi mamá. Adiós, bye bye. Mañana será otro día. Adiós, bye bye. Nos tenemos que marchar. Y tú irás corriendo a hacer la tarea. Y yo iré a ayudarle a mi mamá.